Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevo truco de experiencia, nuevo mapa creativo. Nada, muy fácil, como todo. Ya yo creo que no existen los mapas AFK, o sea, no hay un mapa que tú entres y te quedes ganando experiencia. Lo de siempre, tienes que ir paseándote por el mapa dando botones, pero bueno, este está muy fácil y da bastante experiencia. Así que vamos. Bueno, lo primero es entrar al mapa, les voy a que como siempre el código en la descripción. Ahora, este es más o menos sencillo, más o menos corto. Y les voy a decir cómo es que no me acuerdo, pero bueno, entramos al mapa, estamos aquí. Y lo primero que hay que hacer, yo voy a agarrar. Armas no voy a agarrar porque no voy a usar, simplemente que lanza ventosas. Y el primer botón es este. Muy fácil. Luego los demás botones, ya los voy a ir mostrando. Yo voy a tardar un poquito porque tengo que ir parando y viendo dónde están porque obviamente no me los acuerdo. Entonces nada, ya vengo. Por lo mismo, a mí me va a dar menos experiencia, porque la idea es hacerlo todo rápido para que los acumuladores y los puntos de experiencia vayan sumando aún más y vayan dando muchísimo. Pero bueno, yo más o menos les voy diciendo el promedio de experiencia que yo tenía cuando lo hice fuera de directo, fuera de video. Bueno, lo primero es según aparecemos, ahí está la bóveda, ahí están las rampas del PvP, y esas torres que están, pues hay que ir primero a esa casa, la del medio. Bueno, una vez que llegamos, nos bajamos aquí al balcón, entramos a la izquierda y aquí hay un armario. Pues en el armario miramos a la esquina, miramos hacia arriba y ahí está el primer botón de experiencia. Ahí empieza a contar 10 minutos, que está aquí un contador. Cuando le damos, nos va a quedar otro bono de experiencia. Es fastidioso, pero bueno, al final con la experiencia por tiempo jugado, que vamos a estar 10 minutos aquí sin hacer nada. Y como vieron, también nos da buena experiencia por travel, que es como por viajar, por movernos. Nos hemos movido 770, ven que nos vamos moviendo y sigue subiendo. Entonces nada, hay que esperar los 10 minutos. Y ya vuelvo. Yo por ese punto, antes que lo hice rápido, ya llevaba 6.000. Ahora llevo 4.500. Ajá, bueno. Después de 10 minutos viendo TikTok, se nos bloquea el botón, le damos. Y aquí en la rampita, de frente a la bóveda, por aquí abajo tiene que haber un botón. No lo voy a encontrar. Vamos a ver. Hola. Por aquí. Lo usé antes. Ya vengo. O bien lo que les dije, el botón de aquí abajo no existe. Yo me lo inventé. Ok, ahora venimos aquí a la rampa. Yo llevo 100.000. Y lo máximo que hice fue esperar 10 minutos y ya está, y toqué dos botones. Ahora, de frente a la bóveda, subimos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí hay un botón. Aquí sí hay un botón. Le damos otra vez y nos empieza a dar aún más experiencia. Ya, les muestro el siguiente botón. Ok, ahora, la misma rampa del PvP donde estábamos antes, pues ahora para otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rampas y 5 pisos. 2, 3, 4, 5. Y aquí tiene que haber un botón. Si no les den detector con el botón, lo que hacen es que lo pasan, o sea, pasan por encima y vuelven. Y ahí está. Ya tenemos aún más buena experiencia. Con todo esto ya vale la pena el mapa. Si se quieren saltar lo demás, porque es muy tedioso, o sea, hay que ir para allá, para allá, para allá, empezar a moverse a los lados. Con esto ya renta muchísimo. Ok, ahora, ¿dónde está la bóveda? ¿Dónde está la cabina para cambiar los skins? 18 pisos. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Si no les deja interactuar, lo pasan y vuelven. Ahí está, 128.000. Que estos son unos cuantos niveles. Y bueno, voy con el siguiente. Ok, yo por este punto antes llevaba 244.000 experiencia. La diferencia es hacerlo todo seguido y hacerlo lento. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está la bóveda? En esta esquina, 5 pisos al frente, 5 pisos a la derecha. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Interactuamos. Empieza a dar aún más experiencia. A mí no me da tanta porque voy súper lento. O sea, estoy parando y viendo cómo lo hice antes porque no me acuerdo. O sea, me es imposible aprenderme todo esto. El siguiente. Yo por este punto llevaba 246.000. ¿Dónde está esto? Aquí. En esta esquina donde hicimos el primero, pues en esto, hay que hacer 10 y 11, creo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rampas, 11 pisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Interactuamos. Listo, el siguiente botón. Quedan uno o dos nada más. No están largos, no hay tantos como otros. Ya vengo. Volvemos a la esquina donde fuimos ahora, pero ahora hacia allá. Son 5 y 6, creo. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Espérate, espérate, espérate. 2, 3, 5 y 6. Ahí. Es hacia el frente. Esto no. Interactuamos. En este punto yo llevo 250.000. O sea, casi 110.000 más, 110.000 más de los que llevo yendo súper lento. Ok. Usamos de referencia este trampolín, el que está a la izquierda de la bóveda, según como lo veas, o a la derecha. Y son tres rampas y el resto pisos. No sé ni cuántos pisos son, pero son 5 o 6. Voy a ir hacia adelante y ya está. Son 4 pisos. Y nos da otro buff de experiencia. Además, recuerda que siempre nos están dando más experiencia por estar moviéndonos. Mira arriba cómo aumentan los pasos, lo de travel. O sea, nosotros podríamos estar haciendo construcción libre aquí mientras nos damos experiencia. Porque además el mapa va muy bien, o sea, no va para nada lag, nada. Y voy a ver si quedan botones. Ok, importante que se me olvidaba. Esta experiencia no nos la están dando todavía. Hay que. ¿Lo podemos hacer ya o podemos esperar a que se nos acabe el buffo? Que en realidad ya nos está dando 10 de experiencia, no nos está dando nada, no nos renta. A no ser que vayamos a estar jugando aquí y vayamos a estar un buen rato. No nos renta nada, entonces. Esta experiencia no nos la están dando. Hay que canjearla. ¿Cómo se canjea? Espérate, espérate. Hay que venir aquí, ajustes, y le vamos a reaparición. Reaparecemos. Y ahí subo de nivel. Nivel 124. No llego al 125, ¿no? No, 124. Y vuelvo a sumar. Lo único que no sé si se puede repetir. No, no se pueden repetir. Pues mire, subí dos niveles y estuve 15 minutos. Así que nada, yo creo que de los más rentables que hay hasta ahora. De momento eso. Chau.